Sí, yo la vi a Angie. No, yo la vi a Angie en el programa. Los conductores no, no van de invitado a otro canal. No, pero bueno, eso Pampita Pico Mónaco no iría nunca al programa de Pampita. Pero acá lo están arreglando. Pero acá lo están arreglando y tiene el 90% de posibilidades que vaya lo de Pampita. ¿Pampita dijo que venía a nuestro programa? La semana que viene la tenemos a Pampita acá. Me encantaría el estreno. Buena, buena nota. Ah, para estrenar la película también. Muy buena nota. Le fuimos a preguntar, obviamente, también a Moria. Viste que Moria siempre da muy buenos consejos. Es amiga de Nicole también, Noria, ¿sí? Son temporada, ¿no? Ah, claro, sí. Hicieron revista. Pero pequeño detalle, que seguro va a decir esta nota, que no la vi. Moria va a decir que no le gusta ir de vacaciones con su hija. Porque cuando son vacaciones para ella. Y si va con la hija, tiene que estar a disposición de la hija. Claro. ¿Dijo eso? No la vi la nota. Ah, mirá. ¿Cómo la conozco a Moria? Mirá cómo la conoce. Mirá cómo la conozco. Mirá la nota. Vamos a hablar de Nicole Neumann, que estuvo hoy en el programa en el que trabaja. Lloró, se quebró porque... Lloró, qué raro la alemana. ¿Por qué se quebró? Porque dice que su ex marido le tocó en el punto más débil que ella tiene, que son sus hijas. Lo que más me molesta o me puede llegar a molestar es cuando yo creo que está perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Prácticamente la trató de mala madre. Es duro, 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 duro. Qué raro haya llorado. Por haberse ido de viaje, sabías que se fue con Moyano, se fueron a España, estuvieron en Madrid. Sí, maneja la culpa. Yo pensé que no la manejaba porque me parecía que era una mina. De acá para abajo caliente y de acá para arriba fría. Bueno, pero quizás... Lo cual está muy bien, pero... Sí, los hijos duelen. ¿Vos la conocés a Nicole? Yo la conozco, sí, divina, divina compañera. En la época que estábamos trabajando juntas, ella se puso de novia con Cubero. Va al hueso, Nicole, no tiene medias. No tiene tinta, ¿viste? No, claro, no tiene medias tintas. Exactamente. Va directo al hueso, pero bueno, quizás tratándose de hombres es así. Mira, cuando se trata de hijos, duele todo. Ahora, creo que se banca todo menos que te digan mala madre, es duro. Es duro, es duro, porque la madre, chicos, da la vida, la madre te lleva adentro. Un hijo para una madre es como un brazo que anda por la vida con, sí, claro. No sé, es una cosa que no se puede explicar. ¿Y cómo ves el tema de que ella se haya ido de viaje, haya dejado a las hijas con Fabián Cubero? Me parece muy bien, mi amor, que se vaya de viaje con quien se le antoje y que haya dejado a las hijas con su padre o con una niñera. Yo toda mi vida me fui de vacaciones sin mi hija. Por eso ahora decidí no acompañarla a San Sebastián, porque nos íbamos a pelear. Porque las chicas de ella son chicas, pero yo desde chica la dejaba. Porque mi vacación es mi vacación. Me la merezco. En el tiempo que le doy mi tiempo a mi hija, que le doy todo el año, mi vacación es mi vacación. No tengo por qué tener dependencia con la chica ni la chica conmigo. Y vos sabés que el año pasado Nicole opinaba de Pampita. Cuando ella se iba con Pico de viaje o con sus amigas, como que no veía bien que deje a sus hijos por irse con un hombre. Rara, hoy... qué rara, qué rara, porque Nicole no opina mucho de los demás. Nicole es una chica muy certera, muy ubicada, que los demás no le importan nada. Y me parece, a mí me gusta mucho su manera de ser. Lo que pasa es que ella hace lo que hacen muchos hombres. O antes que la dejen, mete, o bueno, en este caso, hace al revés de los hombres. En general está... Antes que la dejen, deja. Antes que la dejen, deja, o algo así. Me da. Mira, tal cual las cosas, ¿eh? ¿Cómo sí, la tengo, ella dice que se iba de vacaciones sola, pero después se iba de vacaciones con la hija, porque sí. Yo me pregunto y digo, ¿cuándo se iba de vacaciones la hija? Claro. Sí, primero igual, se iba con la hija y después se iba sola. Claro. Igual cada uno, obviamente, elige cómo educar a sus hijos, no me metes nada. Pero yo hago una pequeña salvedad, por lo menos personal. En las vacaciones uno va a hacer lo que más le gusta. Sí. Y a mí me gusta compartir el tiempo con mis hijos. A mí, ¿eh? No estoy diciendo que lo que hace Moria está mal. Digo, pero también es una cosa rara. Digo, yo entiendo lo que vos decís, pero te digo algo. Digamos, cuando uno va en plan de familia, está buenísimo, obviamente. Digo, en general, y por eso entiendo lo que decía Nicole. Sí, pero no son vacaciones, es verdad. Pero vos vas en plan de familia, sí. Siempre vas seguramente con tu marido, quizás te llevas a alguien más o van en familia. Y eso está buenísimo. Cuando vos estás sola, cuando vos te separás, claramente ahí algo cambia. Porque ya no estás acompañada. Cuando vos tenés que hacer tus vacaciones sola, sola, literalmente sola con tu hijo, y no estás acostumbrada a eso. Yo lo digo porque a mí me ha pasado. Digo, estuve un año entero, todos mis viajes fueron con mi hijo. Yo los disfruté un montón, pero yo venía muy agotada de cada viaje. Yo lo dispuse así y fue un primer año donde todo se lo dedicaba a mi hijo. Yo le dije a ella cuando se quería de vacaciones el año pasado, digo, mirá cuando te vas con dos hijos, porque tenemos más o menos la misma edad los hijos. Claro. Digo,
No claro. Es las vacaciones que uno tiene acostumbrado. Cuando no, vas con un obviamente. Hijo, con pañales, como Baltasar. No, imagínate si te vas solo. Imagínate son si otras vas vacaciones. De viaje, punto. Son otras vacaciones. Claro, claro. Te pegas rundina, estás en un hotel, te sirve. Yo me fui un fin de semana a Chile, 3 días. Sola con Olivia. Llevamos un cochecito gemelar que nos prestó una amiga mía. Me dijo, este cochecito es espectacular, vas a andar con los chicos. Andábamos empujando el cochecito, uno con cada uno a UPA. Sí, sí. Yo sí. Una tormenta en Chile. Pero que no llueve nunca, nos llovieron los 3 días. Y estabas con Pedro. Estábamos con Pedro. Bueno, imagínate esa misma situación sin Pedro. Que te encontraste con el Rabino Berman comprando televisor. A ver, está buenísimo, es hermoso, claro. Es hermoso, está buenísimo. Pero lo que quiero decir es, después seguramente cuando volvés necesitas tus propias vacaciones. Pero aparte acá están separados, chicos. O sea, es el momento vacaciones. Que disfruta el padre para estar con sus hijos, mientras la otra parte disfruta de su momento libre. Pero Cubero tuvo un tiro artístico.